Hola, buenas tardes. Voy a ajustar, ¿cómo está Martín? Voy a ajustar el volumen y voy a chequear la batería de la computadora así después no tenemos interrupciones. Segundito. Bien. Bueno, ahora sí, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Alicia, ¿cómo está? Bueno, vamos a comenzar hoy. Lo que pasa es que antes de empezar pedí un café con leche al resto de mi familia porque está frío el día. Así que, bueno. Tenemos un tema que cuando estuve chequeándolo, en realidad un poquito sin quererlo, estuvimos avanzando la semana anterior. Estuvimos avanzando, tal vez no de manera directa, pero tangencialmente fuimos tocando el tema de la indemnización. Por lo tanto, hoy lo que vamos a hacer una continuidad enfocado a básicamente dos aspectos, pero hagamos de cuenta como que estamos en una continuidad de lo que hemos venido hablando a partir del jueves pasado, que tuvimos una clase muy entretenida. Somos poquitos, pero en esa podemos ir haciendo una buena continuidad. La semana que viene, creo que ya tengo la última clase, lo voy a chequear. Que me parece que ya es un poco inclusive más afinada, sí, la 1640, que la del 24, que es sobre responsabilidades especiales. Así que en esa sí podríamos decir que los temas son como más compartimentados, pero lo que vamos a ver hoy va de la mano con lo que vimos la semana pasada, que son los grandes conceptos generales que aplican a toda la responsabilidad civil. Así que estamos bien, estamos bien. La semana pasada hablamos de las tres funciones de la responsabilidad. Hablamos de la función resarcitoria, de la función preventiva, de la función disuasiva o punitiva. Y ahora nos toca hablar de la indemnización. Podríamos decir en primera instancia que la indemnización sí es un concepto que está dirigido a la primera función que les mencioné, a la función resarcitoria de la responsabilidad. ¿Ustedes me ven bien? Yo, a ver si lo justo ahí. ¿Y por qué es esto? Porque tal como dijimos el jueves pasado, los cuatro presupuestos esenciales para que tengamos responsabilidad civil en el marco de la función resarcitoria es la existencia de daño, la presencia de antijuridicidad que hoy está enlazada con el daño, porque hoy lo antijurídico es el daño no justificado, que exista un vínculo, un nexo de causalidad entre ese hecho u omisión antijurídica y el daño no justificado, y que esto se dé en virtud de un factor de atribución, objetivo o subjetivo. Ahora, cumplidos estos elementos,
nos encontramos con que a la víctima le asiste el derecho a ser reparada, resarcida, dado que se ha producido un cambio a partir de esta acción o omisión antijurídica que produce un daño no justificado. Se produce un cambio que justamente, valga la redundancia, altera, cambia su cuadro de situación después de ocurrido comparado con su estado anterior. ¿Y ese cambio qué implica? Que ese cambio es un detrimento, o sea, no es un cambio ventajoso, es un cambio perjudicial, por eso hablamos de víctima. En ese contexto entonces es que aparece la idea de indemnización. O sea, ¿cómo lograr reparar? ¿A través de qué herramienta reparar? Y ahí es donde tenemos a la figura de la indemnización. Y como charlamos la semana pasada dijimos, bueno, tenemos dos grandes ideas, dos grandes conceptos. Uno es, por supuesto, la noción de la reparación plena, que vimos en el artículo 1740, con ese objetivo, diríamos, final, como dice el artículo, que consista en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, pero también, sobre todo apuntado al daño extrapatrimonial, a que también, en parte, la indemnización pueda consistir en el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas y compensatorias. ¿Por qué? Porque hay una suerte de reconocimiento de que para ciertos tipos de daño, la posibilidad, diríamos, literal de llegar a la reparación plena no es absolutamente así. Y es así entonces que me voy a introducir ahora concretamente en la indemnización. Ya lo tenemos acotado a la primer función de la responsabilidad, a la función resarcitoria, reparadora o indemnizatoria. En la preventiva, obviamente lo que se busca es evitar el daño, por lo tanto no debería aplicar en principio la función de la... Podría darse... ¿Qué se podría dar? Que quise prevenir, el daño se produjo a posteriori y entonces tengo que indemnizar, pero ya ahí no voy a tener función preventiva, voy a tener la función indemnizatoria. Mientras que en la punitiva, que ya la idea no es indemnizar, la idea es disuadir para que no haya repetición de conductas dañosas o punir. Para esto entonces, vamos a ver cómo ha articulado el nuevo Código Civil y Comercial, básicamente lo que ha el procedimiento metodológico que ha adoptado es el distinguir la indemnización según deba resarcirse las consecuencias no patrimoniales o las consecuencias patrimoniales. Concretamente, voy a empezar por las patrimoniales. ¿A qué se refiere cuando se habla de consecuencias patrimoniales? Bueno, es una terminología que ahora aplica aquello que llamábamos daño patrimonial y daño extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque ahora el código, al hablar de consecuencias, nos está hablando de los efectos, o los resultados emergentes del daño antijurídico, que se pueden materializar, en este caso, en el ámbito patrimonial de la víctima. ¿Cómo se va a materializar en el ámbito patrimonial de la víctima? Fundamentalmente a través de tres tipos de daños. El daño emergente, el lucro cesante y la pérdida de la chance. ¿Cuándo vamos a tener los tres?
producen sus efectos en el ámbito patrimonial de la víctima. Sus manifestaciones son diferentes. Cuando hablamos de daño emergente, lo que ha de repararse es el gasto efectivamente sufrido por la víctima. Es aquello que salió del patrimonio de la víctima en virtud del hecho antijurídico. O sea, aquello que a raíz, o sea, causalmente, a raíz del hecho antijurídico, generó que la víctima o aquel que ha tenido que realizar el gasto en asistencia de la víctima haya tenido que erogar a raíz de ese evento. Por ejemplo, si me embiste un auto levemente y como consecuencia de eso me lastimo un tobillo y lo primero que seguramente va a ocurrir que me lleven a un hospital o a una clínica, me van a atender, me van a dar analgésicos, hablando de algo leve, ¿no? Ahora, si voy a estar esguinzada o no puedo y no me voy a poder mover por 15 o 20 días, seguramente lo primero que va a hacer algún familiar mío o persona cercana a mí es ir a una ortopedia y alquilar un par de muletas. Bien, bueno, para alquilar ese par de muletas, lo que va a hacer la ortopedia es hacer un alquiler de las muletas y cobrarlo por adelantado, que es como generalmente se cobra esto. Entonces, ahí ya tengo un primer daño emergente. ¿Por qué tengo un primer daño emergente? Y porque en realidad, de no haberse producido el hecho dañoso, no habría sido necesario tener que efectuar este gasto. Y este gasto es necesario para asistir en este caso a la víctima. Y sale del patrimonio de la víctima. Esos daños, en líneas generales, ¿cómo se prueban? Bueno, esos daños, después cuando es objeto de reclamarlos, aquellos pueden probarse con aquellas constancias documentales que acreditan el gasto. Facturas, recibos, tickets. Ya hay cierta jurisprudencia que en determinados tipos de daños que son de estas características, a fin de, diríamos, agilizar y amenizar el tema de la prueba para la víctima, dado que son perjuicios que es fácil para la justicia constatar su comprobación, en algunos puntuales casos eximen a la víctima de la presentación de todos y cada uno de los comprobantes. Les doy un ejemplo. Si en virtud de este mismo accidente, hagamos de cuenta que es un poquito más grave, que en vez de un esguince se convirtió en una quebradura y a la víctima la tuvieron que operar y está 4 meses con rehabilitación. Posiblemente que cuente con todos y cada uno de los tickets del transporte que lleva a la persona, a la víctima, desde su domicilio hasta el centro de rehabilitación de ida y de vuelta, más a la víctima, que posiblemente tampoco está todos los días tan alerta para tener en cuenta ese comprobante, sea un tanto engorroso. Y la verdad que para la justicia es muy sencillo lograr acreditar cuánto tiempo tuvo que hacer la rehabilitación y dónde la hizo. Es más, posiblemente surja de la historia clínica de la víctima, que tuvo que ir a, no sé, a donde ustedes quieran, pero a traumatólogos asociados, a hacerse todos los días a las 3 de la tarde y hasta las 5 de la tarde la rehabilitación kinesiológica. Entonces, ¿qué ocurre? Ante esto, ¿es posible que la víctima cuente con alguno de los comprobantes del transporte? ¿Esto para qué? Para acreditar el daño emergente, la cantidad de dinero que tuvo que gastar en el taxi o en el remis para que la lleven al lugar. Pero si no lo tuviese en su totalidad, igual la justicia, ya hay toda una doctrina, la jurisprudencia, donde se presumen realizados.
Entonces, con el cálculo desde la fecha de inicio hasta la de finalización, le va a ser favorable a la víctima la comprobación de ese rubro. Hay otros rubros de daño emergente, o sea, diríamos que a menor, diríamos, facilidad para poder hacer la comprobación de la existencia de ese daño, obviamente, mayor es si la exigencia de la víctima o para la víctima de que acompañe las constancias de haber realizado tales gastos. Si, por ejemplo, saliendo del ejemplo anterior, la víctima quiere acreditar que ha tenido que gastar o que ha tenido que abonar, por ejemplo, la colocación de una determinada prótesis que no se la abonó la obra social, pero que la tuvo que abonar de su propio patrimonio y que no era una prótesis que habitualmente se encuentra en el mercado local, sino que la tuvieron que importar y que le costó X cantidad de pesos correspondientes a tantos dólares, y eso sí lo va a tener que acreditar, con una constancia de adquisición de esa prótesis. Esto van a ir viendo que justamente la rigurosidad para la prueba de este rubro va a depender de lo que estoy reclamando. Estos que yo les menciono, los que se presumen por vía, incluso tenemos acá. El 1744 ya lo habilita el caso, como les digo, de los que son corrientes como el transporte o como podría ser la compra de los analgésicos, ¿sí? Cuando dice o que surja notorio de los propios hechos, apunta esto en 1744. Bueno, ahora bien, ahí estoy con el daño emergente. Con el lucro cesante, que es la segunda variante del daño patrimonial, funciona de una manera diferente. ¿Por qué? Porque en el anterior yo tengo dinero, gastos que salen de mi patrimonio. En el lucro cesante, lo que tengo es ingresos que dejo de percibir a raíz del evento dañoso. Entonces, ¿mi daño dónde se manifiesta? Mi daño se manifiesta en que yo, de no haber ocurrido el hecho, habría percibido ciertos ingresos que ahora no los voy a recibir en virtud de la ocurrencia de este evento dañoso. El típico caso, es el ejemplo más Taxista. sencillo. Ay, perdón, tengo el volumen medio mal de esto. Es el del taxista, exactamente. Es el típico caso. ¿Por qué? Porque a ver si lo puedo reducir un poquito. Ahí vamos. Es el típico caso el del taxista, porque al taxista, cuando por un choque se le rompe la óptica y una rueda y la tiene que llevar a arreglar al taller, eso es daño emergente. Ahora, cuando va a tener 1 o 2 meses, dos es mucho, pero pongámosle con pandemia, 2 meses sin poder trabajar porque no le reparan, ahí es lucro cesante, es la ganancia dejada de percibir. Y allí tiene posibilidad, por supuesto, de reclamarlo. ¿Y cómo lo reclama? ¿Cómo prueba? No es tampoco imposible. ¿Cómo lo va a probar? Va a tener que acreditar lo que él venía ganando mensualmente en los meses previos. Sí, Martín. Ay, ahora no lo escucho. Como un promedio de lo que ganaba. Exacto, ahora lo escucho bien. Exactamente. Entonces, por ejemplo, él puede, si para agotar la prueba, puede aportar varios meses y sobre eso decir, bueno, pondero un promedio.
No necesariamente, porque eso podría ser, porque por ejemplo, si fuesen circunstancias normales y esto le ocurrió, por ejemplo, en enero, y se queda sin trabajar enero y febrero, él puede tener, Temporada de verano. digamos, claro, decir, yo acredito que en la temporada del verano se me incrementa un 30%. Ahora, ¿cómo lo acredita? Y tendría que traerlo del verano anterior. O sea, va a tener que demostrar la ganancia que en condiciones normales habría ingresado. Ahora, este ejemplo es claro, el del taxista siempre es claro para poder ver los dos tipos de daño, el del daño emergente y el lucro cesante. Los dos tipos se ven, aplica para muchísimos casos, para muchos casos en distintas situaciones. Por ejemplo, no sé, yo he tenido casos donde me han planteado, o la deriva, por ejemplo, que a raíz de un determinado evento, la persona que trabajaba haciendo determinada actividad no pudo continuar. Bien, entonces ahí lo que no ganó, por ejemplo, generalmente servicio doméstico o de atención o de cuidador, entonces, o sea, actividades que no están en relación de dependencia generalmente. Entonces, bueno, no he podido. Después hay otro tipo de que sería, el ejemplo que le voy a dar, es daño emergente. Cuando, por ejemplo, una persona que queda con una, está con una lesión y por varios meses no puede atender, por ejemplo, diríamos, enyesada, 2 meses, más otros 2 rehabilitaciones, no puedo atender mis obligaciones de la casa, el cuidado de mi niño pequeño, tareas de limpieza, cocina, además, bueno, tuve que traer una persona que la realice. Bueno, eso es un gasto emergente. Ese es un gasto emergente. Y después está el tercer rubro, que es el de la pérdida de la chance. Ya la hemos mencionado, me parece. Sí, el jugador de tenis aficionado Claro, a mí de me gusta Roland ese Garros, que ejemplo. quería ir a Roland Garros. Claro. Me gusta ese es de mi autoría, aviso, para cuando algún día yo ya no esté. Porque es para ver en qué caso aplica la pérdida de chance. La pérdida de chance no aplica en todos los casos. Es restrictivo. Y claro, porque primero tengo que demostrar que había una chance. Es restrictivo. En todos es restrictivo, pero como le digo, en este del daño emergente, de gastos continuos o de gastos que son, como dice acá, notorio de Se los puede propios demostrar. hechos, claro. Entonces, en cambio, en la pérdida de chance hay que demostrar que había una chance. Si yo no demuestro que existía la chance, no puedo demostrar, no puedo reclamar la pérdida de la chance frustrada. ¿Cómo demuestro que había una chance? Y tengo que Tiene que ser demostrar. real porque si no, da la sensación como algo ficticio. Claro, exacto. Y entonces, ¿qué ocurre? Obviamente va a ser desestimado el rubro. Va a ser rechazado. Y en realidad, por eso es bueno tenerlo en claro, porque eso pasa en el ejercicio profesional. Cuando después un cliente nos quiere plantear, por ejemplo, incorporar cierto reclamo en una demanda. Ahí es donde nosotros tenemos que tener en claro estos conceptos para poder determinar bien cuál reclamo jurídicamente lo consideramos procedente, porque es viable, porque lo podemos probar, y cuál no. Y en el supuesto de una chance, bueno, lo primero que tenemos que ver es, bueno, a ver, ¿qué chance había? Entonces, estamos hablando, sí, del jugador de tenis profesional que tenía ya una clasificación, o de otro tipo de deportista, ¿no? Pero una deportista de alta complejidad, de alta exigencia, que ya había, por ejemplo, ganado torneos anteriores. Entonces, a partir de ahí,
ha hecho ese análisis, es un análisis, como dicen algunos autores, de probabilidades. Y las probabilidades, ¿cómo se evalúan? En función de los elementos previos. Puede haber un contrato o varios contratos firmados para el futuro y no poder cumplir los contratos es una demostración de que esa chance era real. Sí, y se puede dar otra cosa, Martín, interesante, que por ejemplo, hasta podríamos decir, si ya hay un contrato firmado y consolidado, ahí hasta capaz que estamos en el lucro cesante, mientras que si estamos en la etapa previa a la firma, pero inmediatamente previa, estamos en una pérdida de chance, una pérdida de chance muy, muy veraz, porque la clave siempre es hacer el análisis de la causalidad, de no haberse producido el hecho. ¿Se habría firmado el contrato? Si la respuesta es sí, decimos, no, hay una chance absolutamente frustrada. Por eso este rubro, el de la pérdida de la chance, siempre debe analizarse no, no se puede, diríamos, parametrizar. No se puede tarifar, porque depende muchísimo, creo que más que muchos otros, de las circunstancias de cada caso, el de la pérdida de chance. Podemos aplicarlo a muchas otras cosas. Podemos aplicarlo a una carrera universitaria. No es lo mismo la chance respecto de una víctima que comienza la carrera de derecho, que respecto a una víctima que le quedan dos materias y que tenía por ejemplo, una determinada performance en su carrera universitaria, o respecto de una carrera laboral. No es lo mismo la ponderación de una persona que ingresa hace 2 meses a un empleo, que aquella que ya tenía una carrera elaborada, que ya había tenido varios ascensos y con una interesante posibilidad de un último ascenso al cargo gerencial. ¿Se puede probar esto? Sí, se puede probar. Se puede probar demostrando esto que les estoy contando. Por ejemplo, uno puede, alguna vez he evaluado algún caso de persona que sufre un accidente, que la deja lesionada, por un largo tiempo no puede ir a trabajar, en el trabajo, por supuesto, el trabajo no lo pierde, pero justo en el año en que la persona no pudo concurrir, se produce una serie de concursos para ciertos cargos a los que esta persona, en función de sus antecedentes, podría haber tenido probabilidades de concursar. Y ser aprobada y lo pierde. No hay daño moral ahí. Bueno, ahí guardémoslo para un ratito, porque por supuesto podría haber daño moral. Podría haber daño moral. Lo que tenemos que tener en claro es dónde repercuten los distintos tipos de daño. ¿Por qué? Aun cuando tengamos, como ya lo hemos trabajado hoy mucho en nuestras clases, diríamos, un sistema de unicidad de la responsabilidad, ya sabemos que tiene matices. O sea, estamos en un esquema de unicidad, pero con la aceptación de los matices propios de las características que presenta la responsabilidad contractual y la extracontractual. Entonces, obviamente vamos a encontrar en un mismo hecho proyecciones de daños a la órbita del derecho de los daños patrimoniales, daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance, pero también el mismo evento puede dar lugar a un daño moral. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? El mismo evento proyecta. Es una buena palabra esa para graficarlo, proyecta el perjuicio hacia la otra esfera. Podría ocurrir que esta persona tenía depositadas muchísimas expectativas en ese ascenso
Es más, se había estado preparando durante varios años, se había capacitado para poder justamente estar preparada y tiene la desgracia de quedar imposibilitada físicamente para poder concurrir a trabajar en las fechas en las que se hacen esos concursos y en virtud de su ausencia no se puede presentar, se presentan otros compañeros y es elegido otro. ¿Podría esa situación de frustración, en definitiva, provocarle una angustia, un estado de tristeza que repercute y queda configurada en un daño moral? Ahora bien, ya en ese caso, mínimamente tiene que haber una prueba de ese daño que estamos alegando. ¿Hasta acá cómo vamos? Alicia, Martín. Bien, bien, doctora. Bien. ¿Es lo mismo decir daño moral que decir daño extrapatrimonial? La denominación que utiliza el código. Sí, lo que busco lo que buscó el código es hacer como un conjunto donde hablemos de extrapatrimonial, o sea, patrimonial por un lado, extrapatrimonial por el otro, patrimonial con las manifestaciones daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance, y daño extrapatrimonial. Por entender que podría haber ciertos tipos de daños que proyectan sus consecuencias en la esfera moral de la víctima. Ahora bien, ahí hay cierto Doctora, orden. Sí, Martín. la pregunta es porque en el 1738, la segunda parte del 1738, dice varias cosas, como si fuese otra categoría de daño moral, o sigue, eso sigue incluyendo el daño moral. Vamos a leerlo. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Ahí tenemos los tres claramente patrimoniales. Y después dice, incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia de su proyecto de vida. No necesariamente toda esta lista va a ser extrapatrimonial. ¿No? ¿Por qué? Dice, incluye especialmente las consecuencias de la violación, ta, 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 ta. Porque, ¿qué pasa? Es probable, sí, altamente probable, que los derechos personalísimos de la víctima proyecten, o sea, que la violación de los derechos personalísimos de la víctima proyecten sus consecuencias dañosas a la esfera extrapatrimonial, al daño moral. Lo mismo la integridad personal. Ahora, respecto de la salud psicofísica, nos podemos encontrar con daño moral, pero también con otros tipos de daño, como por ejemplo el daño psíquico o psicológico. Ese daño psíquico o psicológico puede tener también una esfera patrimonial, que no la tiene el daño moral. Y esto ha ido mucho, ha quedado bastante claro. ¿Por qué? Porque antes era muy Lo común. dice en una parte, dice sus afecciones espirituales. Después dice, exacto, sus afecciones espirituales legítimas, eso sí es daño moral, netamente daño moral, la afección espiritual, y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Que las que resultan de la interferencia en el proyecto de vida no son necesariamente moral.
porque la interferencia en el proyecto de vida se cuantifica económicamente, que es lo que entra dentro de la incapacidad sobreviniente, el daño a la vida de relación. Lo que no entendí cuando leí esto es que se indemniza patrimonialmente, se indemniza moralmente, y también se va a tener que indemnizar estos rubros, aparte, ¿no entra todo esto dentro de la indemnización moral, de daño moral? En realidad, ¿cómo se indemniza? Como herramienta, se indemniza con la indemnización económica, con una determinada suma de dinero. Todos estos rubros, incluso los que corresponden al daño moral. Es una, ¿por qué? Y porque hasta ahora no se advierte una herramienta más viable. Eso no implica que no pueda haber ciertas situaciones en las cuales la justicia considere que el dinero es un instrumento para llegar a las satisfacciones sustitutivas y compensatorias. Entonces, ¿qué ocurre? Que tal vez, por ejemplo, para un determinado caso, un juez pondere el valor de la indemnización que permita, por ejemplo, al niño víctima poder acceder con su madre a un viaje, a un parque de diversiones. Entonces no va a ser tanta cantidad de dinero por el daño sufrido, sino aquello que permita llegar a esa satisfacción compensatoria y sustitutiva. Pero ¿por qué quiero hacer la aclaración, por ejemplo, del daño, esto, la salud psicofísica? Porque estas dos cuestiones, salud psicofísica, pueden proyectar sus efectos en las dos órbitas. Le doy un ejemplo. El daño estético. Si a raíz del accidente sufro una lastimadura en el rostro, en una parte que queda expuesta, antes, ¿qué ocurría? Las víctimas reclamaban por daño moral y por daño estético. Después la cuestión comenzó a quedar más clara, porque esto que generaba también una inflación en el derecho de daños. O sea, había cantidades impresionantes de rubros de daños por el mismo hecho. De a poco, la doctrina, por ejemplo, el doctor Vázquez Ferreira lo planteaba con una meridiana claridad cuando decía, no, hay dos proyecciones del daño, patrimonial o extrapatrimonial. Y el código tomó esa tendencia, en el sentido de cuando el daño repercute en la víctima patrimonialmente a través del daño emergente, el lucro cesante o la pérdida de chance, ahí el resarcimiento va a ser patrimonial. Perdón, en la órbita patrimonial. Ahora, cuando esa marca en el rostro, no por sí misma, per se, ¿sí?, por ejemplo, provocaba un daño emergente porque había que hacer una determinada cirugía y demás, obviamente eso es daño emergente. Ahora, si yo no trabajo con mi imagen, ¿sí?, no me veo imposibilitada de llevar adelante un trabajo porque no soy modelo publicitaria, no pierdo mi trabajo por esa herida. Entonces ahí no tengo proyección patrimonial. Pero sí, a mí esa lesión en mi rostro me produce un estado de angustia, de tristeza, de minusvalía, que se me proyecta como daño moral, entonces esa lesión va también a incrementar el rubro daño moral. En cambio, si este mismo hecho le ocurre, no sé, a Carolina Arduain, a Pampita, que trabaja con su imagen, que hace un negocio de su imagen, que ya no trabajará tanto de modelo, pero es conductora, tiene publicidades, lo que constantemente, su imagen es vital para su, diríamos, vida laboral,
Entonces, más allá de que pueda reclamar también lo que moralmente le afecta a esta situación, también va a poder reclamar por el daño patrimonial, que será seguramente lucro cesante e incluso pérdida de chance. O sea, si dice, bueno, además de no me perdí de hacer esta publicidad, esto otro, porque ahora no me quieren porque tengo mi cara lastimada, ahí se nota la diferencia. Sí, yo lo que leí de Pizarro, él dice que se resarce lo patrimonial y lo extrapatrimonial, y que el código tiene como una denominación poco depurada, dice él, poco depurada en el concepto de daño extrapatrimonial, porque aparece en algunos artículos daño extrapatrimonial y en otro daño moral, y Es verdad, es verdad. todos los rubros que, dice él, se resarcen. Como ese de lo espiritual, eso entra dentro de daño patrimonial o daño moral. No sé qué concepto, cuál de los dos conceptos utilizar, dice. Bueno, tengamos en cuenta que Pizarro es crítico al código. No, igual hay una parte que dice que la responsabilidad subjetiva es una responsabilidad, diría yo, para las empresas, porque es como más económica. Para las empresas es más económico la culpa. Y en cambio, Pues. no quieren ellos la responsabilidad objetiva, porque ahí van a tener que responder por más rubro o por una situación que no tienen que atribuir la culpa a nadie. Claro que sí, o sea, absolutamente. De hecho, por eso el factor de atribución subjetivo, ya a partir de la delineación de Yoserán con la teoría del riesgo. Justamente nace la idea de la teoría del riesgo para poder sortear la dificultad que le plantea a la víctima poder llegar a una indemnización demostrando la culpa. Y hoy sigue siendo así, o sea, poder demostrar la presencia de culpa, salvo algunos casos muy groseros que podrá haber. Es sumamente difícil para la víctima, porque hay que demostrar una conducta, o sea, una conducta activa o una conducta omisiva, pero conducta al fin. Y por eso, obviamente, el factor de atribución objetivo fue la gran tendencia en materia de responsabilidad en el siglo XX. Pero, claro que sí, es la que más obliga a las empresas. También debería ser la motivación para que aseguren más sus actividades, para el aseguramiento de la actividad. ¿Sí? Pizarro, que es un maestro del derecho, sin lugar a dudas, una mente brillante, es crítico a este código. No debemos olvidar que, ¿cómo les puedo decir? Aquellos Está de grandes autores. acuerdo con la reforma, porque Sí, dice, sí. a pesar de las cosas que están mal, es un buen código. Sí. Si mal no Hay una recuerdo. parte que dijo, la relación de causalidad es lo mejorcito que tenemos, pero no hay que enamorarse de este instituto, porque puede existir, porque él hablaba de que hay daños que se pueden dar antijurídico, daño y factor de atribución, y no existir la relación de causalidad y los daños futuros. Él Ahí hay dice, como una no suerte tiene. de relación de causalidad presumida. Presumida, con un alto grado de presunción, ¿no? Pero presumida al fin. Eso él dice que no hay que quedarse con la relación de causalidad, porque puede surgir algo nuevo, dijo en una parte. Hay un incluso. Este código quedó en vigencia en el año 2015, si mal no recuerdo. Hace entre 2 y 3 años hay un proyecto diríamos, de modificación en algunos temas, creo que son 200 artículos,
en que participa el doctor Pizarro al nuevo código. No sé en qué estado está, pero que ajusta algunas nociones. De todos modos, o sea, es un código que ha aggiornado ciertas cuestiones, en algunos temas que en esta materia no vemos, pero que tiene que ver con derecho de familia, también hay una actualización importante. En materia, sí, lo que vemos nosotros, hay una modernización, por llamarlo, algunos conceptos que antes, si bien teníamos con la reforma de la 17.711 en el año 68, el código de Vélez, del maestro Vélez, logró ser aggiornado a lo que en ese momento, y por eso se agregó el 1113, segunda parte, segundo párrafo, con la teoría del riesgo, ciertas cuestiones, la equidad, la teoría de la imprevisión, o sea, cosas que en su momento fueron un aire de actualidad que necesitaba. Pero ahora este código también tiene mucho y es bueno en materia de el rol de lo que llama Lorenzetti el débil jurídico, entendido como la víctima, el usuario y el consumidor. Entonces, ante esa, hay normas más protectorias de estos sujetos del derecho. Pero, por supuesto, también fue un código que se trabajó con muchos actores. Yo más no recuerdo, había leído, visto la lista completa de los doctrinarios que habían trabajado en el código. Entonces, lo que sí puede haber, y sí de hecho lo hay, son algunas cuestiones que tienen que ver con la sistematización de los artículos. Eso, por ejemplo, el doctor Brun en algunos temas ha hecho algunos análisis puntuales donde aparecen algunas, diríamos, distorsiones, o no digo, no llegan a ser fisuras, pero sí como desbalances que pareciera que no está ajustado. ¿Y esto por qué? Y porque determinados temas fueron trabajados por tres doctrinarios, después de otros temas por otros, o sea, y faltó, diríamos, la sistematización o la armonización final. Ahí es donde puede notarse esta cuestión. ¿Sí? Y esto que usted dice de algunos artículos donde se habla de daño moral, y antes hablamos de no patrimonial, tiene que ver un poco con eso. Lo que sí, como lineamiento, sí tenemos que tener claro que como estamos en un sistema de unicidad, pero respetando los matices. Ahora bien, el daño puede ser uno, que surge del evento dañoso, ¿no? Ahora, es importante ver dónde ese evento dañoso proyecta sus consecuencias. ¿Por qué? Y ahí va a depender, sí, de la situación de persona, tiempo y lugar de la víctima. Y un buen ejemplo es este que les digo de lo que sería el daño estético. Si el daño estético proyecta sus consecuencias en los ingresos de la víctima, ese daño estético va a ser un daño estético reclamable patrimonialmente. Y en lo que repercute en la angustia, el sufrimiento y demás, ese va a ser un argumento para reforzar el reclamo, pero por daño extrapatrimonial o moral. Programa, hay un caso que dice Rodríguez contra Google. Claro, exacto. En Rodríguez contra Google, ahí también tiene que estar relacionado ese caso con la responsabilidad de los buscadores. Pero también esta chica María Belén o Belén Rodríguez reclamaba daño moral. Entonces, el daño moral es resarcible, por supuesto, en la medida, o sea, que afecta a las, como dice acá, las afecciones espirituales legítimas.
Ese es el daño que se mete en lo que llamamos daño moral. El previo, la salud psicofísica, puede o no dar lugar al daño moral. Porque, por ejemplo, o con el daño psíquico, psicológico, se ve con mucha claridad. ¿Cuándo se entiende que el daño psicológico debe ser reparado patrimonialmente? Esto, porque esto muchas veces ocurre en los juicios, en los cuales se demanda por daño moral, después se hace, perdón, por daño psicológico, debe llevarse adelante una pericia con un perito psicólogo y el perito psicólogo llega a ciertas conclusiones, pero por ejemplo, no considera que tenga que someterse a un tratamiento psicológico. Entonces, la pregunta es, ¿va a proyectar sobre la consecuencia patrimonial? No. Como regla general, no. ¿Cuándo proyecta? Y cuando, por ejemplo, el perito psicólogo, luego de hacer la pericia, habiéndole hecho los estudios pertinentes, los tests a la persona, llega a la conclusión de que para volver al estado anterior al evento y tendría que hacer una terapia, por ejemplo, durante un año, la cual con una periodicidad de un día a la semana. Entonces, el perito qué dice, respondiendo siempre a la pregunta generalmente del abogado de la parte, el perito qué dirá, dirá, en el valor de la consulta es de tantos pesos al valor actual y deberá realizar por lo menos una terapia por tanto tiempo. Entonces, ¿qué hace el juez? Calcula, la cantidad de consultas a ese valor y ahí establece un daño patrimonial. Ahora, sin perjuicio de eso, también puede considerarse que esa, diríamos, proyección en la psiquis del sujeto también se proyecta o va, diríamos, incrementando la afección espiritual legítima. ¿Por qué? Porque la persona ha quedado muy traumatizada, esto le produce mucha angustia o tiene muchas situaciones de pánico o o a veces pasan otras cosas, que es que a un estado previo el evento lo agrava. Entonces, bueno, por ejemplo, la persona ya tenía una dolencia, por ejemplo, había sufrido una situación de estrés por otro motivo, pero esto lo agrava. Eso sí, a veces es difícil de que la justicia lo pueda diferenciar bien. Pero se pueden presentar estas situaciones que a veces como abogado de la parte demandada es bueno tener en cuenta. Cuando el daño es producto exclusivo del evento o no lo es. Y sí puede haber sido agravado. Y por ejemplo, las consecuencias que resultan de la interferencia en el proyecto de vida, ahí puede tener y generalmente tiene consecuencias patrimoniales y también extrapatrimoniales. Porque no poder cumplir con el proyecto de vida, sin lugar a dudas, en una persona le va a producir un sufrimiento. Ahí es donde, bueno, la justicia, el daño moral, la justicia tiene amplias, diríamos, facultades y una amplia, no digo discrecionalidad, pero una apertura para poder, o sea, no hay una tarifación exacta al daño moral. Hay ciertos criterios que la jurisprudencia ha venido elaborando y ha dado pautas en diversos fallos en relación al tema. Que no es, ya no es así, y no es así respecto del patrimonial, porque el patrimonial es más fácilmente cuantificable.
Pero con la interferencia en el proyecto de vida es aquel caso en el que posiblemente se expresan las proyecciones con más claridad en las dos órbitas. Porque una persona, por ejemplo, que pierde una pierna en un accidente, seguramente su proyecto de vida, tal como estaba plasmado y pensado y soñado antes del evento, cambia. Y a la vez, seguramente, también le produce un daño moral. Porque aquel que diga que no sufre una angustia, un padecimiento espiritual por no perdón, disculpe, no suele pasar, pero estoy dando clase. Estoy dando clase. ¿Te llamo más tarde? Bueno, hasta luego. Me olvidé de silenciar. Ahí está. No cabe duda que una persona que padece una lesión tan intensa sufre una angustia. Entonces es como que podríamos decir, va de suyo que el daño moral está. ¿Ambos cómo se resarcen? Bueno, el juez va a hacer lugar o va a reconocer el rubro daño moral, pero a la vez, paralelamente, respecto de la interferencia del proyecto de vida y sus implicancias patrimoniales, también lo puede reconocer. Y para eso tenemos que ir a dos artículos. Tenemos que ir. Vamos a ir primero a los, diríamos, patrimoniales, a los patrimoniales, al 1745 y al 1746. Y voy a dejar para el final de la clase el 1741, que es el del no patrimonial. El 1740 lo vimos la semana pasada, el principio general de la reparación plena, así que habíamos avanzado bastante. Y nos guardamos en 1748, que es respecto de los intereses, que ese artículo es importante también. Entonces, ¿qué nos dice 1745? El 1745 aplica para el caso de muerte de la víctima. La víctima, a raíz del evento, muere. Entonces, nos dice, ¿en qué va a consistir la indemnización? Primero, en los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. O sea, esos gastos son resarcibles. ¿Quién tiene derecho a repetir, a pedir el reintegro de esos gastos? Tiene derecho a hacerlo aquel que hizo la erogación, aquel que los pagó, que puede ser un familiar o no necesariamente. O sea, puede ser una persona que es cercana a la víctima, ¿sí? Pero que a los efectos de poder, de estar legitimado para reclamar, ese gasto está legitimado. Dice acá, el derecho a repetirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal, ¿sí? B. ¿En qué va a consistir la indemnización también cuando ha fallecido la víctima? Va a consistir la indemnización en aquello que es necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque esa capacidad no haya sido declarada judicialmente. O sea, la indemnización, como les digo, además de los gastos de sepelio y de asistencia, también tiene que incluir, diríamos, los alimentos de quienes, diríamos, estaban a cargo de la víctima, donde ahí el universo es cónyuge, conviviente, hijos menores de 18 o hijos discapacitados o con una capacidad restringida. ¿Eso por qué lo dice? Porque
ahí nos juega la limitante de los 18 años, ¿sí? Puedo tener un hijo incapacitado que el derecho alimentario se extiende justamente en razón de esa incapacidad. Ahora, aun cuando haya otra persona que está obligada a suministrar alimentos a estos sujetos, hay que reclamar la indemnización, o hay derecho al reclamo a la indemnización, sí. Es claro el artículo. Lo dice a continuación, dice, esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado indirecto. Por ejemplo, aun cuando queden, no sé, abuelos que deban prestar alimentos al nieto, al niño que quedó, y el papá falleció. El juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, o sea, lo que hubiese vivido ese papá asistiendo a ese hijo, sus condiciones personales y la de los reclamantes. Entonces, acá tiene que hacer, esto depende entonces de las circunstancias del caso. El juez tiene que analizar el caso concreto y ver estas variables. ¿Y todo esto es daño emergente y lucro cesante? Sí, y, sí, esto es daño emergente y lucro cesante. El primer rubro va a ser daño emergente, el inciso A. El inciso B, en realidad no es la ganancia dejada de percibir, no sería estrictamente, no queda, no es lo correcto usar, no, definirlo como lucro cesante. Pero va a ser una indemnización que en definitiva recompone aquello que hubiese tenido que gastar la víctima. El C dice, la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. O sea, esto porque justamente recoge jurisprudencia que se había producido hasta la sanción del código. Si acaso es donde quien fallece es un hijo que tal vez todavía es muy joven o incluso puede ser un niño, pero que en el futuro, de no haberse producido el evento, ese hijo hubiese sido apoyo de sus padres. Eso, sí. ¿Esto sería daño patrimonial? Sí, ese es daño patrimonial. ¿Cómo se materializa? Por ejemplo, no sé, en el apoyo que yo ahora brindo a mi madre. Si ante un evento que me ocurre a los 30 años, todavía mi madre está en condiciones de tener cierta autonomía. Ahora, después de cierto, es el hijo el que asiste, sin perjuicio, y ahora después lo vamos a ver con las consecuencias no patrimoniales, que pudiese haber un daño patrimonial o moral, perdón, extrapatrimonial o moral, que derive de la falta de ese hijo, ¿eh? Pero es la otra proyección. Ahora, ¿cómo se pondera esto? ¿Es lo mismo la situación de un joven, por ejemplo, que ya tenía un trabajo, que había crecido mucho en su trabajo, que estaba preparado, que tenía posibilidades de ascender para poder después ayudar a su familia? ¿O es la misma la ponderación respecto de un joven que no llegó a terminar de estudiar, que no tenía trabajo al momento del evento? Que en realidad estaba siendo asistido por sus padres y no al revés. O sea, ven como cada caso da lugar a análisis con diferencias. Entonces, ahí sí, como tenemos una pérdida de chance, volvemos a lo que charlábamos al inicio. Para la pérdida de chance, lo primero que tengo que analizar es cuánta chance tenía. Entonces lo que vamos a tener que analizar es, bueno, ¿qué chance había de que este joven ayudara a asistir a sus padres en la vejez de los padres? Es interesante. Pero acá todo esto es patrimonial. Todo esto es patrimonial. Dice acá,
el C, que se, la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido. O sea, no solo alcanza, o sea, esto no solo aplica para los papás, diríamos, biológicos, sino también para los guardadores. El 1746 trata otro tema, que es el que, diríamos, en el 1738 al final me habla de las consecuencias que resultan de la interferencia en el proyecto de vida. ¿Por qué? Dice 1746, indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. Dice, en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante, esto ha traído muchísimas polémicas, no tanto polémicas en cuanto a la razón de ser del artículo, sino polémicas fundamentalmente en torno a si es, a cómo implementarlo, por lo siguiente, porque es una suerte de renta. A ver, sigo. La indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, un determinado monto, de tal modo que sus rentas, o sea, el rédito que surja de ese capital, cubra la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. O sea, por ejemplo, si la lesión hace que la persona no pueda volver a trabajar y le quedaban 20 años de vida útil, tenía 40, hasta los 60 hubiese trabajado y se hubiese jubilado, entonces ese capital tiene que tener en cuenta que sea suficiente para generar una renta que cubra las necesidades de la víctima y la disminución de su aptitud durante todo ese tiempo. Después dice, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. Es lo que les mencionaba hoy. Esos se presumen, no necesita probarlos la víctima de manera contundente. Ahora dice, en el supuesto de incapacidad permanente, se debe indemnizar el daño, aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Por ejemplo, puedo tener una incapacidad permanente, sí, que sería que supera el 60% de la media laboral, ese es otro tema, ver qué entendemos por incapacidad permanente, me puede generar una incapacidad permanente física. Me quedo, no puedo caminar, pero podría, tal vez, diríamos, reencauzar mi vida laboral haciendo una actividad intelectual. Puedo ejercer la abogacía. O puedo, pero, o sea, por eso dice acá el artículo, igual se tiene que indemnizar el daño, aunque la víctima pueda continuar ejerciendo una tarea remunerada. Ese daño debe ser indemnizado. Y dice, esta indemnización procede aún cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado. O sea, cuando sea una víctima que recibe la obligación alimentaria de un padre o de un abuelo, igual le corresponde, o sea, eso no le inhibe de recibir esta indemnización. Lo complejo de esta, diríamos, renta, es su aplicación, es cómo ha estado delineando la justicia a través de diversos fallos, el mecanismo que pueda resultar más apto para que ese capital en Argentina, con una inflación estructural innegable y con a veces ciclos de cada 10 años, una inflación no estructural, sino extraordinaria hiperinflación, no se deprecia de modo tal de que no sea eficaz. Sí, Con Martín. deuda de valor. Claro. Entonces hay, bueno, pero ¿cómo lograr que
entendiendo que es una deuda de valor, porque casi es pacífica ya la cuestión respecto de que una indemnización de daños y perjuicios es una deuda de valor, pues nosotros ya sabemos que una vez que se determina en sentencia, ese régimen, una vez que se cuantifica, pasa a aplicar las normas de las dinerarias. Entonces, si en la sentencia que determina un capital con una renta está pensada para que sea eficiente y eficaz durante 20 o 30 años, es muy complejo en un país que no tiene estabilidad económica. Entonces, se ha criticado mucho esto. Solamente. ¿Cómo, Martín? Hay manera de cuantificar porque la depreciación es enorme. Exactamente. Y, o sea, estos son mecanismos que se aplican y funcionan en otro tipo de economías, con otra suerte de estabilidad. Sin embargo, o sea, el espíritu fue positivo del artículo, pero la implementación sería interesante poder. Hay una clase que puede estar grabada, excelente, del doctor Rodríguez Araujo, donde analiza la evolución jurisprudencial de los fallos que ha dictado la Corte respecto de cómo desarrollar mecanismos para que esta renta, para que este capital y su renta puedan ser positivos para la víctima. Si lo pueden buscar, Gerardo ha dado dos clases de este tema, que es muy interesante. Y ahora nos vamos a las no patrimoniales y después termino con el tema de los intereses. Dice el 1741, primero de lo que habla es de la cuestión de la legitimación, cuestión procesal. ¿Quiénes están legitimados para reclamar? ¿En qué casos? Dice, está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Bien, no hay dudas, es el primer. Ahora, si del hecho deriva la muerte de la persona, ahí nos tenemos que preguntar, bueno, ¿quién está legitimado para reclamar por consecuencias no La esposa. patrimoniales? Veamos. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal, atento con esto, a título personal. ¿Qué quiere decir? Que es por el derecho propio, por el daño propio. Yo reclamo por mi sufrimiento, mi menoscabo, la angustia, mi angustia que sufro porque falleció X. Entonces acá, ¿quiénes son los que tienen legitimación a título personal? Los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo ostensible trato familiar. ¿Quiénes son esos? Puede no ser un hijo, un hijo biológico, pero un jovencito que ha recibido trato de hijo. Sobrino o un Exactamente, sí. tío. Que mientras, tiene que haber trato familiar ostensible, manifiesto. Pero atención, no son todos los ascendientes, todos los descendientes. Es según las circunstancias. O sea, por eso acá. Después dice, la acción solo se transmite. Esto es distinto al supuesto. Esto es, si la acción fue interpuesta por la víctima y en el transcurso del proceso la víctima falleció. ¿Cómo se continúa? Eso me lo responde el segundo párrafo. Dice, la acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. Los sucesores universales, también tengo ascendiente, descendiente y cónyuge. Y finalmente, lo que venimos hablando desde el jueves pasado, el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones
sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de daño extrapatrimonial barra moral. O sea, no hay una cifra que tarife este dolor. Entonces, como la reparación plena fácticamente no es literalmente así en materia de daño moral, o sea, la pérdida de un hijo para una madre o para un padre no puede ser tarifada, sí tiene que entrar, es muy difícil, pero tiene, en la mente del juzgador, la ponderación de qué es lo que podría dar a ese padre o a esa madre una satisfacción sustitutiva y compensatoria. Debe ser realmente muy difícil. A mí como madre se me hace muy difícil de imaginarlo. Bueno, tiene que haber una idea de que bueno, eso de alguna manera permita a esa familia no volver al estado anterior, no en absoluto, pero pasar algún momento que le dé cierta paz, tranquilidad, alguna alegría, algún momento, pero y para eso el dinero puede ser una herramienta para llegar, pero tal vez haya jueces que puedan vislumbrar otros mecanismos. Hasta ahora lo que tenemos es esto, pero esta fórmula es tan amplia que podría permitir. Yo he visto en otra temática, pero por ejemplo con alguna situación dañosa de la cual ha sido víctima muy menor, nada grave, algún niño, que el juez evalúe, por ejemplo, que la indemnización considere la posibilidad de que en algún momento su papá, su mamá, pueda llevar a esa criatura a un lugar, a un parque de diversiones. Como una manera de que ese niño, bueno, pueda vivir experiencias gratas por medio de la indemnización. Eso sí lo he visto y me lo han explicado, se lo han explicado incluso ante quien tiene que pagar la indemnización, el mismo juez interviniente. Y es un camino interesante. Por ejemplo, un viaje todos los años a un lugar determinado que le hace bien a la familia. Por ejemplo. Por ejemplo. Vamos al último. Bueno, el 1739 lo doy por sabido porque sé que ustedes van llevando esto muy bien, que tiene que ver con los. Esto en realidad se denomina requisitos del daño para que sea indemnizable. Tiene que ser cierto, ya sea actual o futuro, personal, propio de quien lo sufre, y el subsistente, esto no estaba antes, entonces se dudaba respecto de, bueno, ¿qué pasa si la casa se inundó, pasaron muchos años, la humedad que estaba en la casa se secó, entonces algún demandado perspicaz puede decir, bueno, ya no está, no, eso, no existe más el daño. Ya, bueno, no. Ahí había algunas cuestiones que tenían que ver con, no, si el lugar debe ser reparado para que esté en buenas condiciones, sigue siendo. Pero acá ahora lo que aclara el artículo es subsistente. Subsistente. Esto da lugar a otra pregunta, que es bueno, pero si la víctima lo reparó con su propia, el caso del taxista. Hay que seguir trabajando. Claro, que no esperó a la compañía de seguros porque le tardaba un montón, lo adelantó de su bolsillo. Y después no le reconocen porque ya el gasto fue. ¿El daño no es subsistente? No, o sea, porque se permite esta suerte de subrogación entre lo que la víctima erogó porque está demostrando que existió el daño. De todos modos, para eso siempre tiene que, ahí sí, guardar el comprobante de lo que haya gastado. Y por último, el curso de los intereses, en 1748. Dice acá, el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio. ¿Qué vino a hacer este artículo? Vino a
a convertir en una norma del código aquello que había sido criterio de la jurisprudencia en muchísimas sentencias o resoluciones judiciales. Que es decir, bueno, ¿a partir de qué momento empieza a correr los intereses? Porque esto es un tema importantísimo, importantísimo. En un proceso judicial, que a veces puede llevar unos cuantos años, el determinar desde qué momento empiezan a correr los intereses es una diferencia importante. Entonces tenemos, ya lo que dice ahora el código es lo que en su momento había sentado la jurisprudencia. Comienza desde que se produce cada perjuicio objeto de reparación. Entonces, vamos a afinar la cuestión. Respecto del daño moral, es desde que se produce el hecho. Por ejemplo, la sentencia va a hacer lugar a 10 mil pesos de daño moral con más los intereses desde la fecha del hecho. Si ocurrió hace 3 años, los intereses. Respecto del daño emergente, generalmente es desde que se produjo el gasto. Si se puede acreditar. Yo alquilé las muletas en tal fecha, lo pagué, entonces desde que se produce ese gasto, porque es el momento en el que se produce ese perjuicio, el momento que sale de mi bolsillo esa parte del patrimonio. Respecto al lucro cesante, puedo tener algunas variables. Algunos pueden ser desde que acredito que se produjo el perjuicio, o incluso desde que se notifica la demanda o de que se presenta la demanda. Respecto del daño psicológico, ahí he visto criterios disímiles. Por ejemplo, algunos juzgados han entendido pertinente hacer lugar al daño psicológico, insisto, por ejemplo, porque consiste en un año de terapia a razón de una sesión semanal, la cual equivale cada sesión a tantos pesos, da, por ejemplo, 10 mil pesos por el valor de la terapia. Bueno, hemos visto casos en los cuales se hace lugar a ese daño psicológico y los intereses. Estos son discutibles, ¿eh? Por ejemplo, he visto intereses a partir desde la fecha de la pericia psicológica, porque es la fecha en la cual el experto identifica la necesidad de este gasto. Mientras que, por eso digo que esto puede ser controversial, mientras que otros criterios judiciales dicen, no, desde la fecha de la sentencia, que es la que, digamos, reconoce este rubro. Pero no es a partir de la fecha del hecho que se empieza a producir el daño psicológico. Bueno, por eso le digo que eso es puede ser motivo de diferencias. He visto, ahora, ahí donde tenemos cuándo se produce cada perjuicio objeto de reparación. Del daño moral no hay duda, es de la fecha del hecho. De los daños materiales, de la fecha en que se produce ese detrimento en el patrimonio de la víctima, sea porque lo gastó, sea porque no lo cobró, sea porque se perdió la chance. Respecto de la interferencia en el proyecto de vida, o sea, debiera ser de la fecha del hecho, que es a partir del momento en que se produce, diríamos, esa interferencia en el proyecto de vida. Pero como les digo, a veces aparecen estas cuestiones que después se van como, en los hechos concretos, aparecen estas distorsiones. Esto yo lo vi concretamente, por ejemplo, con el tema del daño psicológico, desde la fecha de la pericia. Aunque también discutido por la otra parte, no, el evento que provocó la afección psicológica fue el día del hecho. Y ahí puedo tener 2 años de diferencia, ¿eh? O 3 o 4. Y eso es interés. Es muy interesante, porque esto sí que es derecho civil puro y práctico, de todos los días.
¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos, Alicia? ¿Me escucha bien? Doctora, la próxima clase es responsabilidades especiales, dice el programa. Exactamente. Podemos ver, podríamos ver de las especiales, podemos ver las responsabilidades profesionales. Si la veo muy en detalle, no me alcanza para otra. Si las veo más rápido, podemos ver alguna más, como por ejemplo podría ser la responsabilidad ambiental, y la responsabilidad del Estado. Pero medio, si no lo que puedo hacer yo tengo, me parece que lo tengo en la plataforma, si no se los... Si no, el próximo jueves se los dejo y se los comparto, total, para que ustedes lo tengan, que es un Power que tiene responsabilidad del Estado, profesionales y me parece que informática. Podemos ver esas, porque no voy a llegar a más. Pero vamos, requete bien, así que, bueno, y ustedes dos, todo el tiempo, con atención completa. Ahora, el examen es el 29. Ya les digo, porque nos pasaron hoy la fecha. Hoy nos pasaron la fecha. Creo que sí, pero no llegué ni a anotármelo en la agenda. Parcial, el 29 de junio. Y recuperatorio, que posiblemente ustedes no lleguen a esa etapa, pero les digo por las dudas, el 13 de julio. Parcial el 29 y recuperatorio el 13. Falta poco. Falta poco, falta poco. No, pero estamos llevándolo bien. Bueno, Alicia, si estamos bien. Nos hacemos un ok en el chat. Ya saben, para lo que necesiten también me pueden mandar un mensaje en el correo o en el campus, y si no, lo bueno es A que con mí este sí. me sirvió mucho leer ese caso de Ford Pinto para los daños punitivos. Totalmente, totalmente, Te Mateo. aclara todo de que está hecho como para que no suceda, Exacto. para que las empresas tomen conciencia del actuar, porque ahí viene una parte del caso que decía que Ford ya sabía que iba a suceder. La vida o los daños que iba a producir en las víctimas y no le importó, siguió adelante. Y lo lindo que tiene la figura esta del daño punitivo es que no piensa solo en Ford. Es que la razón de ser es que la multa no solo genere en Ford un cambio de conducta, sino en todas las demás. Eso es lo interesante. Sea un ejemplo para las empresas. Exactamente. Sea un ejemplo para todo ese mercado. ¿Hay algún caso en Argentina de daño punitivo que sea parecido o similar al de Ford Pinto? Me parece que no, similar no. Después les voy a buscar si sí hay algunos pocos usando la ley de defensa del consumidor. Pero después se los voy a traer para el jueves que viene, ¿Por qué el puntuales casi. código, no incluyó un artículo de daño punitivo? A mí me parece que son esas influencias o al momento de sancionar las normas. Porque como usted vio en el proyecto estaba. O sea, las tres, diríamos, temas que fueron modificados, cuatro temas. Uno es este, el otro es el de la responsabilidad del Estado, que no tengo dudas ahí sí que tiene que haber sido por justamente por una
por una postura en torno al cual considerar que el tema del Estado y el tema de sus funcionarios y sus agentes tiene que ir por otro lado, por un carril separado que no pueda entrar en las normas del derecho privado. El tema de la prescripción, la modificación que se hace en el 2000, lo que buscó... Prescripción está muy bueno ese tema. Ya les digo. Especiales, acá. El 2560, cuando se establece el plazo genérico que dice que es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local, fue por influencia de un par de provincias que lo que querían era que sus impuestos y tasas no prescribieran a los 5 años, porque tenían sus leyes orgánicas que las hacían prescribir a los 10. Entonces, ahí tenemos una interferencia también en torno a por qué quedó esto. Y el otro tema, que no lo. Había un artículo que. Yo soy mala de memoria. Un artículo que establecía el derecho al acceso al agua, como un derecho al acceso, ¿no? Universal y con el carácter de derecho humano. Este artículo fue eliminado y fue modificado, cual que se habla el tema de la propiedad para los pueblos originarios, de ciertos... y esto también tiene que haber sido en virtud de ciertas cuestiones... La propiedad comunitaria. La propiedad comunitaria. Bueno, ese artículo sustituyó al que era, no, hablaba de otro tema, que era el reconocimiento del derecho al acceso al agua como un derecho humano implícito en una norma. Ese artículo que implicaba, y implica mucho, porque implica el tener que llegar, o sea, estatalmente a proveer de agua a todos los rincones en condiciones de calidad y cantidad. Y eso es una deuda pendiente que tiene el Estado, como con otras. Se cubrió de todo el Estado. Bueno, estas cuatro cosas fueron deliberadamente cambiadas. Desconozco las razones de la responsabilidad del Estado, me imagino cuál fue la filosofía. De la prescripción, hay un artículo que un colega trabaja y que da exactamente indica cuál fue el intendente de un, creo que de una provincia, de un municipio mesopotámico que pide por nota a una diputada que se modifique esto, el de prescripción. El del agua puedo pensar que es conociendo y advirtiendo las falencias para llegar a garantizar ese derecho. Ok. Aunque también podría discutirse realmente si, siendo es crítica como que, con el artículo, si, perdón, si realmente. Es como que el Estado dijo. El Estado dijo: este es un código de derecho privado, para los privados, no nos metan a nosotros en ningún problema. Bueno, sí, la verdad, ahora, siendo crítica y objetiva, tratando de posiblemente pueda haber argumentos para sostener que poner en un código civil el reconocimiento del derecho al acceso al agua tal vez esté fuera del marco. Y lo mismo, o sea, hay opiniones de administrativistas muy serios, sumamente serios, que realmente están convencidos de que el tema de la responsabilidad estatal se rige por normas diferentes, por principios y cánones distintos, y que no puede ser juzgada o evaluada bajo los criterios del derecho privado. Lo dice Hutchinson, lo dice gente
muy formada, maestros del derecho administrativo. Y en parte es cierto que el derecho administrativo tiene conceptos diferentes. Eso es cierto. Entonces, el tema de incorporarlo o no, era opinable. Era opinable. Entonces ya ahí pasaba a ser una decisión de política legislativa, que el Ejecutivo y él tienen derecho a hacer, por supuesto, ver hasta dónde va con un código civil y comercial y hasta dónde no va. Sí. Bueno, bárbara la clase por hoy, ¿eh? Nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Y cualquier cosa que Bueno, necesiten, me consultan, ¿sí? Me mandan un mensaje. gracias, Bueno, doctora. gracias Martín. Nos vemos, Alicia, también. A cuidarse. Un beso.